Jeg sitter nå på bar Baltasar. Det pågår kappgang. Og det vi skal se nå, det en veldig, veldig hurtig redigert versjon. Så det kommer til å bli en litt finere redigert versjon etter hvert. Men det var noen som hadde så lyst til å se det på Facebook omtrent med en gang. Så skål for de som springer. Jeg synes kappgang en merkelig greie. En Caminos y Alevines va a haber medallas para todos los participantes a partir de la categoría infantil. Recordemos que se disputa también aquí el campeonato Judes de los Juegos Deportivos Extremeños, también el campeonato de Extremadura en las diferentes categorías. Por lo tanto, ya habrá trofeos. Paralelamente, es el Criterium Nacional de Marcha, Mérida Patrimonio de la Humanidad. Y las dos citas en categoría absoluta. Mujeres sobre la distancia de 20 kilómetros, al igual que los hombres, solamente los hombres son campeonato de España absoluto. Bien, por favor, les pedimos a todos los atletas que os separéis. ¿A cuánto tiempo estamos de salida? ¿Un minutito? Bueno, pues vamos a ir enseguida. Tranquilito, te queda la vuelta entera. Comienza la marcha en Mérida. Comienza con esta prueba. Benjamín, femenina y masculina. Atención a los dorsales 3. Javier González, no es primero en el criterio de 2016. Benjamín, en cuanto a chicas, ahí tenemos a Miriam Villarreal con el suave desde San Blas. Una chavalita con el ejercicio de la que está todo el Entra África, Lucas, tercera, como dijimos,
del Campeonato de España de Promoción de Invierno y todos, todos tienen su medalla campeón. No me digáis que aquí Alicia Milenen no trae una técnica tempuladísima. Dorsal 256, ahí entra. Meta, ahora acompañándoles el dorsal 298 del santeño María Moreno Ortiz. Mira, mira, Ana María Monge Durán. Fenomenal, Ana María. Dorsal 295. Venga, qué profesional, dándole al crono nada más pasar. La línea de Belén, dorsal 374. Y de la sella. Ahí tenemos al dorsal 143. Venga. Venga, vamos a que ya están esperando los alerines, ¿eh? Venga, vamos a entrar ahí. Medalla para todos los participantes, un aplauso para todos ellos. Gracias a estos 19 inscritos de la primera carrera, la prueba en también masculino y femenino sobre un kilómetro de recorrido. Preparamos ya la salida de la categoría. Especialmente en el apartado de las chicas, hay que seguir a... Bueno, pues por ejemplo a Marta Lara, dorsal 258. Vamos a hablar de tres chicas del atletismo de Montalejo. Marta, que ganó el Criterium en 2016, también en la prueba de Guadix. A Claudia Martínez, dorsal 260, subcampeona en el Criterium 2016 y también en Guadix. Y a Claudia Ríos, tercera en el Criterium del año pasado, tercera en Guadix, por lo cual, atletismo de Montalejo ocupó el podio en esa prueba celebrada en una de las metas en la parte aquí. Distancia con el kilómetro, una vuelta. Thank you.
chica que se ha ubicado ahora en la parte de un final explosivo, simplemente vamos a ver si la cámara. Y bueno, tenemos un poco de la gente de Lombardia para sus filas. Claro, dale, aplaudir, aplaudir. Aquí tenemos ya llegando a la meta Claudia Martínez Pirol, vencedora del Criterion de 2016, Atletismo Andalejo, segunda posición para Claudia Ríos, y ojo a la tercera plaza. Ahí el último término parece que ha podido llegar. 305 Edurne Castro, acelerando, medallas para todas las participantes. Último esfuerzo para Candela Matute y para Martina Batres. Madrileña y sevillana apretando en este sprint final. Bueno, se han entrado a la par. Y aquí tenemos en chicos los 326, Manuel Zamora Silva. Va a ser el primer clasificado de la categoría masculina. En la segunda posición para el 230, José Luis González Candelario, del atletismo santeño de los Santos de Maimona. Acercándose ya también a la línea de meta, tenemos a Juan Carlos García. Y tras él llega José Manuel Taboada, de atletismo Curtis. Como decíamos, la marcha en Extremadura, se encuentra principalmente centrada en los clubes de atletismo Andalejo, en el gente también de Zafra, de Montico. Digamos que la marcha aquí en Extremadura, pues, a partir precisamente de esa iniciativa de atletismo Andalejo, tendremos a alguno de los pioneros de la marcha en Extremadura aquí hoy, como el veterano Leo Toro. Tenemos también a Miguel Periáñez, de Calamonte, campeón del mundo la semana pasada en Daegu, en Corea del Sur, en la distancia de 3 kilómetros y de 10 kilómetros, y él va a correr en la prueba absoluta. Tenemos esto por ahí. Como digo, tendremos también a Leo Toro, ambos son campeones de España, de Europa y del mundo en sus respectivas, sus respectivos grupos de edad. Jeg synes jo at det helt utrolig så mange som føler at det så mye viktigere at de står rett foran mållinjen og ødelegger sikten for alle oss som vil filme. Jeg mener at det det viktigste i verden at de står der. Kilometers marcha, prueba absoluta femenina, como decimos, después de la disputa del Campeonato de España en Valverde del Hierro, queda todo en el aire para la composición de la selección española que acudirá a la Copa de Europa de marcha a celebrar en la República Checa el próximo mes de mayo. Y paralelamente también al Mundial de Londres. Bien, pues atención, dorsales a seguir, como decíamos, a Imá Pinedo, dorsal 232, Amanda Cano, dorsal 280, Lidia Sánchez Puebla, dorsal 291, Laura García Caro, dorsal 327, María Pérez García, dorsal 361, total de inscritas en la prueba 12. No hay ninguna atleta fija para la Copa de Europa, por lo que la selección definitiva se va a decidir por el comité técnico en base a resultados obtenidos el pasado 4 de marzo en el campeonato. Y hoy aquí en arranca la prueba, 20 kilómetros, 20 vueltas a este circuito de un kilo. Les preparamos que a las 11. Y la cuarta plaza se va a decidir a
siempre también entre la gente que asiste aquí hoy. Es un placer que esté con nosotros el flamante presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, que está por aquí cerca de la zona de cámara de llamadas. Saludamos también a Raúl. Y bueno, pues aquí tenemos a Lidia en esa primera posición. Y ese paso, primer paso por la meta en un tiempo de 4.36. Bueno, esto es más, damos también una referencia del ritmo al que va a estar lanzadora. Muchos de vosotros diréis, yo no hago 4.36 ni corriendo. Bueno, pues eso ocurriría en un momento. Bueno, de meta queda por lo tanto 19 vueltas. Vamos delimitando también el recorrido para que a continuación a las 11 se vea salida al Campeonato de España absoluto masculino. Ja, fortsettelse følger, og en fine redigerte versjon følger. Dette er bare gjort veldig, veldig hurtig. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng i deg gulrot.